Y cuando se presentaron ante él le dijeron: Oh administrador, hemos sido alcanzados por la desgracia, nosotros y nuestra familia, y trajimos una mercadería de escaso valor. Danos la justa medida y sé caritativo con nosotros. Ciertamente, Alá recompensa a los generosos. Dijo: ¿Acaso no sabéis lo que hiciste con José y su hermano, inducidos por la ignorancia? Dijeron: ¿Es que tú eres José? Respondió: Yo soy José y este es mi hermano, y Alá nos agració a los dos. Quienes teman y sean pacientes, sepan que Alá no dejará de recompensar a los benefactores. Dijeron: Por Alá, Él te prefirió sobre nosotros y ciertamente fuimos unos pecadores. Dijo: No seréis censurados en nada hoy. Alá os perdonará, y Él es el más misericordioso. Id con esta camisa mía y arrojadla sobre el rostro de mi padre, que así recuperará la vista. Luego, traedme a toda vuestra familia. Cuando partió la caravana, les dijo su padre: En verdad siento el aroma de José, aunque penséis que desvarío. Dijeron: Por Alá, ciertamente sigues en tu antiguo error. Cuando llegaron, le arrojaron sobre su rostro y recuperó la vista, y exclamó: ¿No os dije que sabía de Alá lo que vosotros ignoráis? Dijeron: Oh Padre, pide a Alá el perdón de nuestros pecados. Ciertamente hemos sido pecadores. Respondió: Pediré a mi Señor que os perdone. Ciertamente Él es absolvedor, misericordioso. Y cuando se presentaron ante José, estrechó a sus padres y dijo: Ingresad en Egipto seguros si Alá quiere. Hizo sentar a sus padres en el trono y todos hicieron una reverencia ante él, quien dijo: Oh Padre mío, esta es la interpretación del sueño que tuve antes. Por cierto, que mi Señor hizo que se cumpliera y me agració haciéndome salir de la cárcel y también al traeros ante mí del desierto después de que Satanás había sembrado la discordia entre mis hermanos y yo. Ciertamente, mi Señor es sutil con quien quiere. Y Él es omnisciente, sabio. Oh Señor mío, tú me has concedido el poder y me has enseñado la interpretación de los sueños. Creador de los cielos y la tierra, tú eres mi protector en esta vida y en la otra. Hazme morir sometido a ti y reúneme con los justos. Esto es parte de las historias de lo oculto que te revelamos. Tú no estabas presente cuando planearon y se complotaron. La mayoría de los hombres, aunque te esfuerces, no serán creyentes. Tú no les pides remuneración alguna para exhortarles. Ciertamente, este es un mensaje para la humanidad. ¿Cuántos signos hay en los cielos y en la tierra? Pasan frente a ellos, pero se apartan. La mayoría de los hombres no creen en Alá sin atribuirle copartícipes. ¿Acaso se sienten a salvo de ser alcanzados por el castigo de Alá? ¿O que les llegue la hora de improviso sin advertirlo? Diles: Este es mi sendero. Tanto yo como quienes me siguen exhortamos a la adoración de Alá con conocimiento. Glorificado sea Alá. Por cierto, que no me cuento entre los idólatras. No hemos enviado antes de ti sino a hombres a quienes les transmitíamos nuestra revelación. De entre los habitantes de las ciudades, ¿acaso no transitaron por la tierra y observaron cómo fue el final de los antecesores? Por cierto, que la morada de la otra vida será mejor para los piadosos. ¿Es que no razonáis? Hasta que cuando los mensajeros se resignaron y tuvieron la certeza de que les desmentirían radicalmente, les llegó nuestro socorro y salvamos a quienes quisimos. Es imposible evitar nuestro castigo para los pecadores. Por cierto, que en las historias hay un motivo de reflexión para los dotados de sano juicio. No es un relato inventado, sino una confirmación de lo revelado anteriormente, y es una explicación detallada de todas las cosas, guía y misericordia para los creyentes. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá del maldito Satanás. Bismillahirrahmanirrahim.
Iniciamos leyendo la sura, el capítulo número 13 del Corán. El trueno en árabe es la sura Ar-Rad. Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Allah, el más clemente, el más misericordioso. Alif, Lam, Ra. Estos son los preceptos innegables del libro que te fue revelado por tu Señor, pero la mayoría de los hombres no creen. Alá es quien elevó los cielos sin columnas, luego se estableció sobre el trono, sometió al sol y a la luna, haciendo que cada uno recorra su órbita por un plazo prefijado. Él decreta todos los asuntos y explica detalladamente sus preceptos para que tengáis certeza de a que ante Él compareceréis. Él fue quien extendió la tierra, dispuso en ella firmes montañas y ríos, a cada variedad de frutos creó de a pares y hace que la noche suceda al día. Ciertamente en esto hay señales para quienes recapacitan. Y en la tierra hay regiones colindantes cuyos terrenos son variados. En ellos hay huertos de vides, cultivos de cereales, palmeras de un solo tronco o de varios. Todo es regado por una misma agua. Algunas dispuso que tuvieran mejor sabor que otras. Ciertamente en esto hay signos para quienes reflexionan. Tú te asombras, pero más asombroso es lo que dicen. ¿Acaso cuando seamos reducidos a polvo, se nos resucitará? Estos son quienes no creen en tu Señor. Ellos serán arriados por argollas, con argollas en sus cuellos, y serán los moradores del infierno, donde sufrirán eternamente. Te piden que hagas que se les adelante el castigo, en vez de pedirte ser agraciados por la misericordia divina, siendo que antes de ellos otros pueblos semejantes fueron castigados. Por cierto que tu Señor es quien perdona a los hombres a pesar de sus injusticias, y también es severo en el castigo. Dicen los incrédulos, ¿por qué no desciende sobre él una señal de su Señor? Diles, que tú solo eres un amonestador, y para cada pueblo hemos enviado un profeta, un guía. Alá bien sabe que se está gestando en el vientre de todas las mujeres, y si completará el ciclo de gestación o no, y Él asignó a todas las cosas su justa medida. Él conoce lo oculto y lo manifiesto, es grande y sublime. Es igual que digáis algo en secreto o en público, y que os ocultéis de noche u os mostréis de día. El hombre tiene custodios por delante y por detrás que lo protegen por orden de Allah. Sabed que Allah no cambia las gracias que concedió a un pueblo mientras ellos no cambien lo que hay en sí mismos. Y si Allah decreta el mal para un pueblo, no existe nada que lo pueda impedir, y no tendrán fuera de él protector alguno. Él es quien hace que el relámpago sea motivo de temor y anhelo. Y Él forma las pesadas nubes. El trueno le glorifica con su alabanza, así como los ángeles por temor a Él. Envía los rayos y fulmina con ellos a quien quiere. Sin embargo, discuten acerca de Alá. Ciertamente Él es severo en el castigo. Él es a quien se debe invocar, y aquellos que invocan en vez de Alá no podrán responder sus súplicas. Es como quien extiende sus manos creyendo que el agua vendrá a su boca, pero esto es imposible. Y las súplicas de los incrédulos son en vano. Y ante Alá se posternan quienes están en los cielos y la tierra, voluntariamente o por la fuerza. Y también lo hacen las sombras por la mañana y por la tarde. Pregúntales, ¿quién es el Señor de los cielos y la tierra? Y diles, Él es Alá. Pregúntales, ¿es que tomáis en vez de Él protectores que no pueden beneficiarse ni perjudicarse a sí mismos? Y también, ¿acaso se pueden equiparar el ciego y el vidente, o las tinieblas y la luz,
¿O es que aquello que le atribuyen a Alá ha creado algo como lo hace Él, por lo que os confundisteis y creísteis que debías adorarlo? Diles, Alá es quien ha creado todas las cosas, y Él es único, victorioso. Envía el agua del cielo que corre por los valles acorde a la capacidad de los mismos, y en su torrente acarrea espuma en su superficie, igual que la espuma que sale de la fundición para fabricar las alhajas o los utensilios. Con ello, Alá os expone un ejemplo para que sepáis diferenciar la verdad y lo falso. En cuanto a la espuma, ésta se desvanece rápidamente, y aquello que beneficia a los hombres permanece en la tierra. Así es como Alá os propone, os expone los ejemplos. Quienes crean en su Señor obtendrán el paraíso, y quienes no crean, sepan que aunque posean todo cuanto existe en la tierra o el doble aún, y lo ofrecieran como rescate, igualmente recibirían un terrible castigo, y su morada será el infierno. ¡Qué pésima morada! ¿Acaso quien reconoce que lo que te reveló tu Señor es la verdad es igual al ciego? Ciertamente lo recordarán solo los dotados de intelecto, aquellos que cumplen con el compromiso que asumieron y no lo quebrantan. No rompen los lazos familiares que Alá ordenó respetar. Temen a su Señor y su terrible castigo. Aquellos que son perseverantes anhelando el rostro de su Señor, practican la oración prescrita, hacen caridades como parte de lo que les hemos proveído, tanto en privado como en público, y si son maltratados responden con una buena actitud. Estos obtendrán como recompensa una hermosa morada, e ingresarán en los jardines del Edén, junto a quienes creyeron de sus padres, esposas y descendientes. Y luego los ángeles ingresarán ante ellos por todas las puertas, y les dirán, la paz sea sobre vosotros. En verdad fuisteis perseverantes. Qué hermosa es la recompensa de la morada eterna. Y quienes quebrantan el compromiso que asumieron con Alá, rompen los lazos familiares que Alá ordenó respetar y corrompen en la tierra, serán maldecidos y merecerán la peor de las moradas. Por cierto, que Alá concede abundante sustento a quien a Él le place, y se lo restringe a quien Él quiere, y se regocijan con la vida mundanal. ¿Qué es la vida mundanal comparada con la otra, sino un goce ilusorio? أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله